Bueno, después de mucho tiempo tenemos acá otro video de los cítricos. Tenemos acá un árbol más o menos de 2 años y medio y tiene aproximadamente unos 3 metros de alto. No se le ha hecho poda de formación hace más de 1 año y 4 meses exactamente. Es un árbol pues que ya comenzó a tener sus primeros frutos comerciales de cosecha. Tenemos frutos más o menos aproximadamente de unos 200 gramos. Limón Tahití de Sunky por English. Muy buena formación del fruto. Acá nos falta hacer un control un poquito de ácaros, pero no hacen todos. Yo más o menos fumigo con hongo biológico. Y como les estaba explicando, ese árbol tiene como unos 3 metros de alto. ¿Y por qué se hacen las podas de formación? Ya a esta etapa del cultivo que ya está comenzando la producción, la facilidad de recolección, el tiempo que el operario se gaste recogiendo frutos nos va a traer un beneficio económico. Entonces es más fácil recoger el fruto aquí, aquí y acá abajo. Principalmente es más fácil acá. Uno le va dando la vuelta al árbol y uno va recogiendo los frutos. Como pueden ver, en estas partes del árbol es muy fácil recoger todos los frutos. Sí, entonces va uno aquí, va cogiendo, va con la tijera recogiendo el fruto, tijera desinfectada, y vamos recogiendo frutos en fácilmente alrededor del árbol. ¿Por qué se facilita aquí? Porque yo hace 1 año y 4 meses le hice una poda de formación. Las ramas muy bajeras como esta, por eso es que no las dejo. Mire, acá está una producción casi a ras de suelo. Y normalmente estas tienden a cogerla los insectos o los animales, las dañan. Por eso es que yo más o menos, pues dependiendo de la inclinación, dejo más o menos de 1 metro, 1,20 m, y sobre ahí comienzo a hacer hacia arriba la formación del árbol. Entonces vamos a ver que si yo voy a recoger un fruto acá, mire, ya me toca meter la mano por acá, y si no uso guantes, comienzo a apoyarme, ¿sí? Si no es un limón Tahití, pues ya tendría heridas en el brazo. Tendría que usar un guante. Y entonces imagínense, acá arriba, allá arriba, tendría que usar una pinza de recolección. Y ya pues es más trabajo, más tardanza para el operario. La distancia de siembra de este cultivo es de 5x5, entonces podemos dejarlo abrir bastantísimo para que él se abra así y podamos recogerlo fácilmente por estos lados de acá. Entonces miren, acá por ejemplo yo estoy en la parte más baja de la pendiente y trato de hacer la recolección acá arriba y ya se me dificulta. Acá ya se me dificulta y miren los de arriba, no los alcanzo. Entonces estas ramas de acá las corto, el producto, el limón lo corto y tengo que hacer la poda de esta rama, de esta rama, de esta que va al centro, de todas las que van para el centro, las corto para fortificar estas laterales, las dejo, las fortifico al cortar el centro de esas ramas, le doy potencia a las ramas laterales y así fácilmente uno comienza a darse cuenta del manejo mucho más fácil en recolección de los frutos. Y aparte de eso, que la parte central me forma un microclima y fácilmente me forma hongos. Entonces, eso es uno de los motivos de esta poda. La poda la voy a realizar, yo creo que en un mes, y les mostraré el video. Acá tenemos ya que el árbol nuevamente está comenzando a producir flores. Acá tiene fosforitos y tenemos que abonar. Próximamente tenemos que abonar con abono orgánico y con químico. Hay varios fosforitos que se están cayendo y eso va de acuerdo al alimento que usted le ponga al árbol, la capacidad de producción del árbol. Él va formando y deja llenar los que él sabe que puede llenar. Esta primera producción de árbol es una fruta categoría A, más o menos de 200 gramos,
grandísimo, de muy buena calidad, súper jugoso. Para eso es muy importante saberlo cortar, el tiempo de corte. Entonces, pues como pueden observar, acá abajo voy a tratar de señalarles cómo va la formación del árbol. Ahí pueden ver que tiene una especie de mesa así agachada y ya. Tenemos unas cuantas ovejitas en pastoreo, siempre y cuando el pasto esté alto y esté jugoso, no hay problema. Hay que mantenerlas en control porque pueden desbastar su cultivo. Eso es de alto riesgo, pero yo a veces las pastoreo. Bueno, les sigo comentando. Entonces, acá tenemos pues el árbol de 2 años y medio, con falta de formación al centro. Y como pueden ver abajo sí se forman. Hay 1, 2, 3, 4, 5 abiertas, ¿sí? Y hay que cortar unas cuantas. Entonces, pues, eso era lo que les quería yo comentar. Acá podemos ver una deficiencia de magnesio. Según unos estudios que hice de suelos, tengo que estar reincorporando magnesio a este cultivo. Y bastante materia orgánica. No tengo pues ninguna plaga así fuera de control. Yo los manejo desde el principio del cultivo, los hice con hongos. Cuando se me sale ya desde el control algún insecto patógeno que no lo puedo controlar con hongos, pues acudo a químicos categoría azul la mayoría de las veces, para que pues no se me forme un cultivo tan deteriorado químicamente, y que la fauna y la flora pues no se afecten el cultivo, porque he visto ya mucho animal depredador de plaga, mucho pajarito que come gusano. Entonces eso es muy importante. A veces cuando uno ve aquí el popo de los pajaritos, uno se da cuenta que ellos están comiendo el gusano que se come las hojas. Entonces es un depredador normal del cultivo. El jugo de este limón es espectacular. Podemos ver acá su calidad, su tamaño, su buena formación, su buena resistencia a que no se suelte si no está listo, ¿sí? Tenemos frutos bastante grandes como este, la mayoría son como de este tamaño, ¿sí? Esta es mi mano, le pongo unos 200 gramos pasados, y bueno, tenemos que mantener un poquito más activo el cuidado de este cultivo, que trato de llevarlo lo más, entre comillas, biológico. Y ahí voy. Cualquier cosa, con el mayor gusto, me preguntan. Y ahí les voy yo mostrando mis aciertos y mis desaciertos en el cultivo. Que tengan un excelente día.